Hello, Mónica. Good evening. Hello. Hello, how are you? Good. I am excellent. Yeah, excellent. Nice. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de? Súper bien. Excelente. Ya voy a activar la cámara de otro ratito. Va, no se preocupe. Gracias. Bueno. Hello, Paulina. Welcome. Bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hola Raquel, bienvenida. Welcome to the class. Thank you. Good evening, teacher. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, bien. Ahí practicando, recordando Excelente, clases. excelente. José, ¿qué tal? Bien, mira, aquí ya descansados también, ya listos para empezar nuevamente. Qué bueno. Gracias por acompañarnos. Ya dentro de unos 4 minutitos empezamos. En su gran experiencia, teacher, ¿qué consejos me puede dar para mejorar la pronunciación o la fluidez? Pues fíjese que para todo eso la práctica es el maestro. Ahí, entre más practicamos, entre más nos lanzamos a hablar, es mucho mejor. Por eso hacemos la cuestión de los grupos pequeños, ¿verdad? Para que por lo menos tengan un pequeño chance para eso. Y yo conozco bastantes jóvenes de hoy en día que ellos lo que hacen es que ven series o películas, pero las ven en inglés y tratan de decir las mismas frases que dicen los personajes. Entonces, quieras o no, eso ayuda a esconder un poco el acento que tenemos y también para la pronunciación. Entonces, en mi experiencia, eso es lo que ayuda, la repetición y la práctica, el lanzarse y hablar el idioma es lo que más ayuda. Porque igual, ¿verdad? Hay gente que quizás por el mismo miedo, por el mismo temor que tenemos de que nos vamos a equivocar, no participamos, pero al final eso nos hace mal, porque no. No, no, hola, hola, buenas noches. Al final no cumple una de las funciones que queremos hacer, ¿verdad? Que sería el hablar. Entonces, ese es uno de los mayores retos y de las mayores recomendaciones que siempre le doy a los estudiantes que me hacen esa pregunta, porque créame que no es la única persona que me lo hace. Y sí, ese es lo principal, la repetición y como decimos nosotros, tirarse, ¿verdad? O lanzarse a querer practicar, eso ayuda a que nuestra mente se vaya acostumbrando a producir todas estas frases
que estamos practicando. Uh-huh. Así que ese es el reto. Uh-huh. Ese es el reto para todos. Uh-huh. Está bien. Gracias. Bueno, bueno. Lo tomaré muy en cuenta. Excelente. Esa es la actitud. Hola, Norma. Bienvenida. Hola, Verónica. También bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Denise. Hola, hola. ¿Qué más tenemos por acá? Rolando, bienvenido, Rolando. Hola, buenas noches. Hola, hola. Roxana Melissa también, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Hello, good evening. Hola, Telma. Welcome to the class. Bienvenida. Hello, René, también bienvenido. Bienvenido a la clase. Ya dentro de un minutito iniciamos. Y pues ya vamos a la sección número 4. Ok, así que como si nada, ya tercera semana, sección número 4, únicamente nos van quedando dos. Ok, así que bienvenidos a todos. Ya dentro de poquito iniciamos. Vamos a ver. Natalia, bienvenida, Natalia. Welcome to the class. Buenas noches. Gracias. Hello, hello. Miguel Alexander, bienvenido. Welcome to the class. Buenas noches. Hello. Vamos a ver, ¿quién más está por acá? Nelson, also. Hello, Nelson. Welcome to the class. Bienvenido. Buenas noches. Hello, hello. Buenas noches a todos. Hello. Hola, Zaira. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Hello. Hello. Vamos a ver. También tengo por acá. A ver. Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Bienvenido. Hola. Buenas noches. Hello. Good evening. Thank you. No problem. Okay. Hola, Walter. Also, bienvenido. Bienvenido. Hola, clases. Buenas noches. Buenas noches. Quiero ver, por aquí me hace falta algo más. Se me perdió. Ah, no, ya estuvo. Okay, perfect. Okay, everybody. Nuevamente a todos les damos la bienvenida. Ya, como decía anteriormente, estamos en la semana número 3, ¿ok? Y vamos a iniciar con la semana número 4. Como ya solo es una semana por, o mejor dicho, una sección por semana la que tenemos que ver, ahora nos va a quedar un poco más de tiempo para practicar, ¿ok? Y vamos a reforzar un poco algunas cosas que ya vimos y también vamos a ir aprendiendo nuevas cosas a modo que vayamos avanzando, ¿ok? El día de ahora vamos a aprender bastante, bastante vocabulary, bastante vocabulario. Y me alegra que encendamos nuestras cámaras para vernos porque eso va a ser esencial, ¿ok? Para la clase de ahora, para que podamos identificar, ¿ok? El vocabulario que vamos a ver. Si usted ya estuvo viendo ahí la plataforma, ya más o menos sabe de qué vamos a hablar el día de ahora. El día de ahora vamos a enfocarnos en dos tipos de vocabulario, ¿ok? Y vamos a ver un poquito nada más de gramática, más que todo solo cómo utilizar el vocabulario en una oración, pero el día de mañana nos vamos a enfocar un poco más en la gramática, ¿ok? Así que el día de ahora va a ser para practicar y aprender un poco más de vocabulary y ya el día de mañana nos adentramos en la parte gramatical, ¿all right? También el día de ahora no vamos a poder llegar hasta el primer ejercicio que nos corresponde, ¿ok? Sin embargo, probablemente cuando le haga referencia a la oración que podemos construir utilizando el vocabulario, usted vaya a ser capaz de completar el primer ejercicio que tenemos en la plataforma, ¿ok? Pero de acuerdo a mis planes y de acuerdo a lo que tenemos por ahorita, más o menos ahí he visto que no lo vamos a alcanzar a cubrir el primer ejercicio, pero la invitación siempre está que usted intente, ¿ok? Por ahí ya estuvimos viendo un par de compañeros que están haciendo ya los ejercicios y eso es perfecto, ya que con eso nos aseguramos de que vamos avanzando y de que vamos
practicando lo que se va a ver en la clase, ¿ok? Así que nuevamente, bienvenidos a todos, les damos la bienvenida y vamos a iniciar, ¿ok? Al final vamos a hablar un poco sobre el documento que les mandaron por ahí por WhatsApp, porque probablemente más de alguno va a tener alguna pregunta por ahí. Así que no se preocupe, al final vamos a poder ver, ¿ok? En caso hay alguna duda por ahí, ahí lo vamos a ver más tarde. Sí. All right. Así que la primera parte de vocabulario, la que vamos a practicar el día de ahora, es clothes, ¿ok? Clothes, que se refiere a la vestimenta, ¿ok? Vamos a ver cada uno de estos items, cada una de estas partes de vocabulario, y nos vamos a enfocar en la que nosotros andamos puesto ahorita, ¿ok? Y al mismo tiempo, es necesario aprender las demás, ya que vamos a hacer una pequeña actividad en grupo, ¿ok? Para definir qué tipo de vestimenta podemos utilizar para diferentes ocasiones, ¿all right? Así que vamos a practicarlas todas para ver cómo lo usamos en inglés, ¿ok? Así que denme un minutito nada más. Voy a adelantar esto un poquito. Probablemente, creo que casi la mayoría ya vio por acá el video este. Así que únicamente... Hi, everyone. Vamos a enfocarnos en la parte del vocabulario, ¿ok? Así que vamos a ver. Acá tenemos las diferentes piezas que tenemos, ¿ok? Vamos a practicar la pronunciation y luego vamos a agregar un par de elementos más porque probablemente no los tengamos todos por acá, ¿ok? Así que vamos a empezar con la ropa que normalmente llevamos al work, ¿ok? Es decir, al trabajo. Entonces aquí las tenemos, ¿ok? Así que vamos a repetir, vamos a empezar con los chicos, luego con las chicas y luego vamos a ver la otra categoría, ¿ok? Empezamos. Shirt, ¿ok? Eso es lo que tiene el chico abajo del saco, ¿ok? Shirt. Uh-huh. Luego tenemos tie, que sería la corbata, ¿ok? Tie. Luego tenemos el cincho o el cinturón. Nosotros le llamamos en inglés belt, ¿ok? Así como está escrito. Uh-huh. Belt. Uh-huh. Luego tenemos lo que el chico tiene encima de la camisa. En ese caso sería jacket, ¿ok? Jacket, que sería una chaqueta, ¿ok? Jacket. Uh-huh. Jacket. Uh-huh. Ok, jacket. Luego el conjunto, el que le hace juego prácticamente sería pants, ok, pants, que serían los pantalones, ok. Ya vamos a ver la diferencia entre pants y jeans, ok, porque esa palabra creo que la utilizamos nosotros en español, pero acá tenemos esta que sería pants, ok. Luego tenemos, bueno, eso creo que no es muy común en nuestro país, utilizar jacket and pants, creo que no es muy común, ya que no todas las profesiones es exigente hacer eso, ¿verdad? Pero para otras sí. Entonces, en otras ocasiones, en otros países, utilizamos el coat, que sería un abrigo, ¿ok? Coat. Ajá. Coat. Nosotros en nuestro contexto probablemente no lo utilizamos, ¿ok? Pero en otras ocasiones sí lo usan. En otros países sí lo usan, ¿ok? Coat. Ajá. Coat. Ah, por cierto, a la chaqueta y a los pantalones le podemos llamar suit. Suit. Ahí nos imaginamos que la I, que la letra I, no existe, ¿ok? Suit. Uh-huh. Suit. Suit. Uh-huh. Y finalmente tenemos shoes, ¿ok? Shoes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos zapatos y los que nosotros llamamos tenis? Primero que todo, la palabra tenis, así como cuando hablamos de los zapatos, en inglés no existe, ¿ok? Tenis es el deporte, ¿ok? El que se juega con dos raquetas y una pelota como María Verde. Ese es el tenis, ¿ok? Nosotros le llamamos zapatos tenis, pero hay otra manera en inglés cómo se le llama, ¿ok? Pero tenis sería el deporte. En este caso, shoes se refiere a los zapatos que son un poco más formales, ¿ok? O a cierto punto casuales, ¿ok? Shoes. Uh-huh. Zapatos formales o casuales le podríamos llamar shoes. Uh-huh. Shoes. Okay.
En el caso de los zapatos tenis, lo que nosotros le llamamos tenis o deportivos, en ese caso se le llaman de esta manera, así como los que tiene el chico acá en la otra foto, ¿ok? Sneakers. Sneakers, igual que el chocolate, ¿ok? Sneakers. Nada más que el chocolate lleva una letra C antes de la K, ¿ok? En este caso se escribe así, sneakers. Sneakers. ¿Ok? Ahora, la palabra shirt la podemos ver de dos maneras. Puede ser una camisa manga larga, ¿ok? Que sea botone, ¿ok? O puede ser una camisa tipo polo, así como la que yo ando, ¿ok? Que tiene su cuellito y toda la cosa. En ese caso también se le puede llamar shirt, ¿ok? Shirt. Tenemos otra palabra para camisa manga larga, pero vamos a quedarnos con eso, con lo más simple, ¿ok? Porque hay otra manera en la que se puede decir camisa manga larga, que es un poco más complicada. No complicada en el sentido de que sea difícil de pronunciar, sino que no los quiero confundir con tantos términos para camisa, ¿ok? Porque tenemos tres términos diferentes para camisa. Pero en este caso, las que son formales o de vestir, le vamos a llamar shirt, ¿ok? Shirt. Shirt. ¿Ok? Así que ahí tenemos el conjunto del chico. Ya vamos a expandir por ahí un poco más, porque probablemente hay otras cosas por acá que nosotros vestimos que no están. Pero vamos a ver ahora el de la chica, ¿ok? Tenemos blouse, ¿ok? Que es muy similar al español, ¿verdad? Blusa. Blouse. Blouse. Luego tenemos, tenemos una bufanda, ¿ok? En English le llamamos scarf. Scarf. ¿Ok? Scarf. A la falda le decimos skirt. Skirt. Si se fija, a todas las palabras que inician con S, no decimos la letra E. No decimos, por ejemplo, skirt, sino que decimos únicamente la S y el resto de la palabra. Skirt. Skirt. ¿Ok? Si decimos la E, no es que sea incorrecto, lo que pasa es que se siente bastante el acento de las personas, porque nosotros no tenemos una palabra que únicamente empiece con S y luego tenga una vocal. Perdón, una consonante. Sí tenemos con vocales, pero no con consonantes. Entonces, por ahí va un poco la diferencia. Acá sería skirt. Skirt. Luego, tenemos, en el caso de las chicas, ellas pueden utilizar zapatos, pero también en este caso son zapatos altos, ¿ok? Entonces, en este caso, les tenemos dos palabras para esto. Tenemos la más fácil, que sería heels. Heels. Heels, así se dice esa palabra, heels. O cuando son zapatos altos de tacón, ¿ok? High heels. High heels. Tenemos esas dos formas, ¿ok? Heels o high heels. Ok, high heels. All right. Okay, high heels. Y luego tenemos otras prendas por acá, ahora que estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Tenemos dress, que sería un vestido, dress. Y tenemos un abrigo para la lluvia, raincoat. Raincoat. ¿Se acuerda este que era solamente coat, que era un abrigo? Pero tenemos otro para la lluvia, raincoat. Raincoat. Así que aquí tenemos algunas de las prendas que nosotros podemos utilizar para nuestro trabajo. Ahora, por el otro lado, tenemos algunas prendas que nosotros las utilizamos para cualquier actividad o para salir. ¿Ok? A eso se refiere esta palabra. ¿Ok? Son ropa que uno utiliza todos los días o que uno lo utiliza para salir. ¿Ok? Así que primero tenemos, bueno, en este caso que hace frío en el contexto de la chica, ¿verdad? Tenemos hat, hat, okay, que sería el gorrito, hat. Y en el caso de la gorra se le llama cap, ¿ok? Cap. Sería una gorra, ¿ok? Cap. Luego, en el caso de la chica está utilizando un suéter. En inglés es muy similar, sweater. Sweater, ¿ok? Es muy similar. Sweater. Eso es como algunos de nosotros la semana pasada que estaba haciendo bastante frío. Sweater. También está utilizando guantes. Gloves.
gloves. Y acá tenemos jeans, ¿ok? Que es similar al español, ¿ok? Jeans. Jeans. De hecho, nosotros utilizamos la palabra en inglés, ¿no? Que en español se le llama de otra manera. No se le llaman jeans. Y finalmente tenemos las botas que serían boots. 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 Y no necesariamente tienen que ser así. También hay chicos que utilizan botas, solo que de diferente estilo, ¿verdad? Así que también los podríamos llamar como boots. Ahora, en el caso del chico se ve que es bastante informal, ¿verdad? Por ejemplo, acá tiene una camiseta. La diferencia entre camiseta y camisa es que la camiseta es un poco más, en algunos casos es floja, en otros casos es un poco más apretadita, pero no tiene cuello, ¿ok? Y muchas veces tiene bastantes como diseños y cosas así. Entonces, la diferencia es que la formal solo se dice shirt, y la informal se le dice t-shirt, ¿ok? T-shirt. Así que tenemos que poner esa letra T, guión, y luego poner camisa, ¿ok? T-shirt. T-shirt. Así que la formal sería shirt, y luego sería t-shirt. T-shirt. Luego tenemos shorts. Acá es muy importante que le pongamos la S al final. Shorts. Porque si solo decimos short, estamos hablando de una persona bajita, así como lo que vimos el día jueves, ¿ok? Del adjetivo, ¿verdad? De una persona pequeña, short. Uno en español dice, pásame un short, ¿verdad? Pero en inglés tiene que ser un shorts, ¿ok? Shorts. Con S al final, shorts. Luego tenemos calcetines, socks, socks. Y finalmente zapatos deportivos, sneakers, ¿ok? Sneakers. Esos son los que nosotros comúnmente le llamamos tenis, ¿verdad? Pero como dije ya anteriormente, la palabra tenis solo existe para el deporte en inglés, ¿ok? Para los zapatos sería sneakers, sneakers. Y por acá otros elementos que tenemos que también los podemos ver serían pajamas, ¿ok? Pajamas, que serían las pijamas, nada más que va con A, pajamas. Y swimsuit, que sería traje de baño. Swimsuit. ¿Se acuerda que la palabra traje se dice solamente con la U y la I la evitamos, ok? La I no la pronunciamos, así que sería swimsuit. Swimsuit. Swimsuits. Ok, perfecto. Voy a elegir a una persona y que me diga todos los elementos de la persona que voy a señalar acá, ok? Solo para ver si pusimos atención en la parte de la pronunciación, ¿ok? Por ejemplo, si le digo, ok, me va a describir esta persona, usted me va a decir todas las palabras que está, que la chica está usando, ¿ok? Solo para que veamos acá la parte de pronunciation. Así que vamos a ver, voy a empezar con Walter. Vamos a ver, Walter, me va a empezar con el chico de acá. Con él. Sería cat, t-shirt, shorts, sneaker y suit. Socks. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Paulina, ¿cómo sería el del otro chico, el formal? ¿Tiene micrófono apagado, Paulina? Sería shirt. Pants, shoes, belt, the cook or coat, no sé cómo exactamente es. Coat. Y la corbata que es tie. Tie. Sí, porque la I se pronuncia como A. Así es. Tie. ¿Usted acuerda de un pie? Sí. Que un pie y se escribe igual, nada más que con P. Un pie de manzana, pie, no sé, cualquier otro pie, se escribe igual, solo que así se dice, pie, tie. Creo que eso serían todos. ¿Y cómo decíamos traje? El traje completo, que lleva jacket y pants. Suit.
Suit. Ahí nos olvidamos de la I. Ajá. Suit. Ajá. Suit. Ajá. Suit. Excellent. Vamos a ver, Natalia. Vamos a ver, Natalia. Vamos con esta chica. Gracias, Paulina. Vamos a ver, Natalia. Ok. Es, tiene una hat. Gloves. Gloves. Guantes. Ajá, gloves. Gloves. Jeans. Ajá. Boots. Boots. Y sweater. Sweater, ajá. Sweater. Excellent. Ok, sweater. Sweater. Ajá. Nice. Thank you. Vamos a ver. Rolando. Vamos a ver, Rolando, la de la chica que está acá. La de verde. Ajá. Gloves. Ajá. Blouse. Blouse. Ajá. Blouse. Scarf. Uh-huh. Sky. Skirt. Ajá. Skirt. Uh-huh. Skirt. Heels. Heels. Ajá. Esa es la manera corta. Y poniéndole la otra palabra sería high heels. Ajá. High heels. High heels. High heels. Ajá. Excellent. Thank you, Rolando. Y luego teníamos las palabras que están hasta el final. Vamos a ver cómo decimos todas esas cuatro palabras que están al final. Vamos a ver, Telma. Vamos a ver, Telma, cómo decimos las últimas palabras. Raincoat. Raincoat. Dress. Llamas. Swimsuit. Swimsuit. Excellent. Ajá. Swimsuit. Okay, perfect. Raincoat, dress, pajamas, swimsuit. Okay, perfect. Ahora quiero que usted identifique lo que anda vistiendo. Okay, lo que anda vistiendo. Obviamente, probablemente algunas de las que tenemos por ahí o de las que estamos vistiendo no las tenemos por acá. Así que ya las vamos a ver. Okay, ahorita nada más de las que anda, creo que identifique un par por acá. Okay, por lo menos en mi caso solo hay una. Okay. Hay dos que hacen falta que no están acá, ¿ok? Entonces esas son las que vamos a ver ahorita, ¿ok? Así que por ahí téngalas en mente para que podamos hacer el siguiente ejercicio, ¿ok? Now, vamos a incluir otros elementos de ropa que no tenemos por acá. Por ejemplo, en mi caso, ando sandals, ¿ok? Que son como las que nosotros llamamos jeans o sandalias, ¿ok? Entonces, ahí tenemos otro elemento, ¿ok? Sandals. Uh-huh. Sandals. ¿Qué otro elemento andan por ahí que no lo mencionamos en la ropa? Uh-huh. Camiseta. Ajá, una camiseta, un centro. Camiseta ya la teníamos como t-shirt, entonces sería el centro, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Uh-huh, un centro. Permítame que tengo una en mente, pero solo quiero corroborarla. Estoy casi seguro que se dice tank top. Uh-huh. Tank top, pero déjeme confirmarlo. Las jeans de playa, teacher, ¿cómo serían? Igual como sandals. Uh-huh. Sandals. Uh-huh. Mm. Es que hay otra manera, pero para no confundirnos mucho, vamos a dejarlo así bien simple. Uh-huh. Bueno. Uh-huh. Ok, entonces sería tank top, sería el centro, ok. No importa si es de los que usan los chicos que son blancos o los que como de tirantes que usan las chicas, ok. Para ambos se puede decir tank top, ajá, tank top, ok. ¿Algún otro elemento que no hayamos visto? ¿Cómo se decía el cinturón? Belt, ajá, belt, ajá, belt. Yes. Uh-huh. Por ahí no vimos la ropa interior, ¿verdad? Vamos a ponerlo igual de manera general, ¿ok? Underwear, ¿ok? Underwear, la ropa interior, ¿ok? Underwear. Porque de igual manera hay uno que es para chicos y otro para chicas, ¿ok? Pero no, para no confundirnos mucho y para mantenerlo simple, lo vamos a dejar por ahí por ahorita, ¿ok? Sandals, tank top, underwear, ajá. Uh-huh. Por ahí veo un par que tienen aritos, earrings, okay, earrings. Uh-huh.
Y ahí entraría parte de los accesorios también. Sí, podemos poner los accesorios, por ejemplo, los lentes, ¿verdad? Así como usted y yo que los tenemos lentes. Ajá. Acá tenemos glasses. La pulsera también. Ah, ok, perfecto. Entonces tenemos glasses. Los lentes de sol serían sunglasses. Ok, eso es lo que creo que va junto. Sí, va junto. Sunglasses, ok. Sunglasses. Pulseras me decía bracelet. Okay. Bracelet. Y las cadenas. Necklace. Bracelet sería las que nos ponemos acá, ¿verdad? Y necklace es la que va en el cuello. Necklace. Las cadenas. También llevan, por algunas personas llevan anillos, okay, especialmente si usted está casado o casada. Ring. 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 Una pregunta. Diga. Underwear, ¿cuentan los calcetines también o no? Como para los calcetines tenemos socks. Socks. Pero underwear no, solo serían los calzoncillos, digamos. Sí. Sí, es la ropa interior. Los lentes. Los lentes ya lo tenemos acá. Glasses. Glasses. Serían lentes. Los brackets. Los brackets. Ok. La cosa los Brackets. Yeah. Nosotros que usamos colas. Ok. ¿Cómo sería? Sí, eso estaba pensando, pero pensé que nadie lo iba a decir. Déjeme verlo. ¿Colas o ganchos de pelo? En el caso de del cabello, yo he visto el hairband. Hairband, que sería como una cola, ¿verdad? Como algo que se amarra en el cabello. Y los ganchitos. Déjame revisar. ¿Con qué otra palabra se le pudiera conocer a ganchitos? Porque no, me parece que otra cosa. Asadores. No es... Asadores. Asadores. ¿Con S o con Z? Con S. Asador. O prendedor, no sé. Eso me suena un poco más, pero igual me parece que es como para ropa, pero no sé. Imagino que es similar. Es como un broche, brush. Se podría poner así, pero no soy 100% seguro. Porque si no me parece de otras maneras. Me parece un gancho, pero gancho como para ropa. Ese era como el gancho que me parecía, entonces no era igual. Pero podríamos ponerle así. Ok, entonces nos vamos a quedar con esos, ok, y ya con esos nosotros podemos responder la siguiente pregunta. What are you wearing right now? ¿Qué estás usando ahorita? Ahora, perdón, normalmente cuando hablamos de usar ropa, en español nosotros decimos usar, ¿verdad? Yo uso esto, yo lo uso lo otro, pero en este caso... En inglés no vamos a utilizar el verbo use, ¿ok? Así que el verbo use no me lo voy a utilizar, ¿ok? Cuando estamos hablando de accesorios y ropa, no se puede utilizar el verbo use, ¿ok? Incluso cuando hablamos de makeup, ¿ok? Que sería el maquillaje, o perfume, que sería el perfume, ¿ok? Incluso hasta la crema que se ha hecho y todo eso, no se puede utilizar use, ¿ok? Sino que el verbo a utilizar sería el verbo wear, ¿ok?
wear. ¿Qué significa wear? Wear significa vestir, ¿ok? Vestir. Entonces, este es el verbo indicado, el que vamos a utilizar para todas esas estructuras, ¿ok? Cuando cada vez que nos estemos haciendo referencia a algún objeto de ropa, algún accesorio, hasta con makeup y perfume, ¿ok? Ese sería el verbo correcto. No se puede utilizar use, ¿ok? No se puede utilizar use, sino que el verbo a utilizar sería wear. Entonces, en este caso, cuando vayamos a hacer una oración, lo que vamos a tener que decir es lo siguiente. I'm, que sería I am, ¿ok? Se acuerda que podemos contractar I am. I'm wearing a, y ahí ponemos el objeto cuando es singular, ¿ok? ¿A qué me refiero cuando sea singular? Por ejemplo, en mi caso, shirt, como solamente es una y la palabra no termina con S, entonces puedo utilizar la primera oración porque es singular, ¿ok? Ya sabemos cómo diferenciar entre singular y plural, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo tendría que decir, I am wearing a shirt, ¿ok? Cuando sea singular. En el caso, la palabra que usted vaya a utilizar sea plural, por ejemplo, shorts, glasses, socks, ¿ok? Si se fija, todas esas palabras, aunque solo sea un objeto, por ejemplo, los lentes, aunque solo sea un objeto, la palabra está en plural, ¿ok? Por lo tanto, debo de utilizar la siguiente estructura que no lleva a, ¿ok? Porque a significa uno, ¿ok? Significa uno. Entonces, no puedo decir estoy usando un lentes. Así se va a escuchar si usted utiliza a para glasses, ¿ok? Entonces, si usted quiere evitar eso, elimine la a cuando sea plural, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, I am wearing glasses, ¿ok? I am wearing glasses. Así que esas son las dos oraciones que quiero que haga ahorita, ¿ok? Porque sí, va a tener singulares y va a tener plurales. Nada más fíjese en lo que está utilizando y determine, ok, ¿es esto singular o plural? ¿Ok? Y ahí me va a decir esas oraciones. Así que esa va a ser la pregunta que le voy a hacer. What are you wearing right now? ¿Qué está utilizando o qué está usando ahorita de ropa usted ahorita? Entonces, eso es la pregunta que voy a hacer, ¿ok? Les voy a dar un par de minutitos por ahí para que la practiquen, que practiquen la palabra, y luego les voy a hacer la pregunta, ¿ok? What are you wearing right now? Wearing, así es la palabra, ¿ok? Wearing. Recuerde que eso es usar, pero en inglés, ¿ok? Wearing. Wearing. Okay, a few seconds more. All right. What are you wearing right now? Esa es la pregunta, okay? Voy a empezar con, let's see, Miguel Alexander. What are you wearing right now? ¿Qué está usando ahorita? Tell me. I'm wearing a hat, I'm wearing glasses, I'm wearing a t-shirt, and I'm wearing a shirt. I am wearing, ahí como la palabra shorts, es en plural, tendría que ser la segunda oración. I am wearing shorts. I'm wearing shorts. Excellent. Ahí no podemos poner shorts en singular, porque short significa una persona pequeña, ¿ok? Entonces, es diferente short a shorts, que shorts ya es la palabra de la vestimenta. Así que ahí cuidado con eso, ¿ok? Excellent. Thank you, Miguel. Let's see, Norma. What are you wearing right now, Norma? ¿Puedo enumerar de un solo o tengo que ir palabra por palabra? No, usted diga. I'm wearing a blouse, jeans, earring, sock, and sandals. Okay, perfect. Nice. Okay, excellent. También eso está posible. Excelente. Let's see. Let's see, let's see, let's see. Walter, what are you wearing right now, Walter? Y luego voy con Nelson.
I am wearing short t-shirt. I am wearing glasses. Ese socks, creo que es. Socks. Socks. Y sneakers. 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 Excellent. Thank you. Vamos a ver Nelson y luego voy con Sandra. Sandra Marisol. Let's see, Nelson. What are you wearing right now? I'm wearing a t-shirt. I'm wearing a jeans. And I'm wearing socks. Socks, okay. Acuérdese que jeans está en plural. La palabra está en plural como tal. Entonces, no podemos decir a jeans, okay? Sino que solo sería I'm wearing jeans. Y ahí estamos bien. Excellent, thank you. Vamos a ver, Sandra, luego voy con Verónica. I am wearing a blouse, a skirt, clock. I wearing sandals. Okay, perfect, nice. Let's see, Verónica, luego voy con Sarai. I am wearing a blouse, I am wearing shorts, I am wearing sandals. Excellent, okay, thank you. Let's see, Sarai, luego voy con Roxana Melissa. I am wearing shorts, earrings, sandals, and t-shirt. And t-shirt, okay? T-shirt, excellent. Let's see, Roxana. Luego voy con José Alfredo. What are you wearing, Roxana? Roxana, Melissa? ¿Cuál, perdón? Roxana Melissa. Ah, okay. I am wearing a tank top. I am wearing earrings. I am wearing sandals. And I am wearing shorts. Excellent. Thank you. And finally, José Alfredo Flores. What are you wearing? I am wearing a short and t-shirt. I am wearing sandal. Ok, perfect. En ese caso siempre short tendría que ser en plural, ok. I am wearing shorts, ok. I am wearing shorts. Vamos a ver, Zaira. Tell me, Zaira. What are you wearing, Zaira? Y luego voy con Raquel. I am wearing... Así se pronuncia. Wearing, Wearing. Blouse. I am wearing hair band. Hair band. I am wearing a shirt. I am wearing sandals. Sandals, okay. Me dijo shorts, ¿verdad? En ese caso, shorts es en plural, así que seguimos la segunda oración. I am wearing shorts. 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 Excellent. Let's see, Raquel. I'm wearing hair bands. T-shirt. I'm wearing leggings and shoes. And shoes. Excellent. Okay. Thank you for that word, ok? Gracias por esa palabra. Leggings, ok? Que también lo tenemos por ahí, ok? Leggings. Leggings. Let's see, Stephanie, what are you wearing, Stephanie? I'm wearing a shirt. I'm wearing glasses, underwear, pants, and sandals. Excellent, thank you. Let's see, Rosemary, what are you wearing? I am wearing a t-shirt, shorts, underwear, socks, and right, and a hairband. Hairband, excellent. Okay, a hairband. Thank you so much. Let's see, ¿qué me falta? Rolando, what are you wearing, Rolando? I am wearing sunglasses,
I am wearing socks. I am wearing t-shirts. I am wearing a belt. A t-shirt and a belt. Excellent. Okay. René, what are you wearing, René? Luego voy con Paulina. Let's see, René, what are you wearing? René, hello. Si no, let's see, Paulina. Luego usted, René, mientras ahí soluciona el problema. Let's see, Paulina, what are you wearing? I am wearing sweater. I am wearing sneakers, jeans, and socks. And socks. Okay, perfect. Sneakers. Sneakers. Okay, sneakers. Let's see, René, what are you wearing? Hola. Hello, what are you wearing? ¿Qué está usando? Estoy usando... I am, ¿de cuál? ¿De la wearing? I am wearing. ¿Plural o singular? Ambas, todas. Las que estoy usando. I'm wearing sandals, no sé si es así. Sandals, nice. ¿Otra? I am wearing. Perfume. 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 Excellent. Okay. Solo eso. Okay, perfect. Miguel Ángel, what are you wearing? Luego voy con Lenny. Let's see, Miguel Ángel, what are you wearing? No le escuchamos, Miguel. Ahí tiene el micrófono apagado. Sorry. I'm wearing shorts, sandals. I'm wearing a t-shirt. Only that, okay. Excellent. Thank you. Solamente. Nice, nice. Let's see. Lenny, what are you wearing? I'm wearing a blouse. I am wearing shorts, earrings. And earrings, excellent. Sarai, what are you wearing? Pues ya me lo dijo, no. Yes, right. Sandra, ya me lo dijo también. Yes. No. Sandra Marisol. ¿Qué me hace falta? Okay, perfect. Thank you, people. Nice. All right, entonces, otra cosa que podemos complementar cuando hablamos de la ropa, ok, son los colores, ok, y eso es lo que vamos a ver ahorita, ok. Vamos a ver ahorita la parte solo una consulta. Si, por ejemplo, quiero poner en una sola oración. Dígame. Si quiero, por ejemplo, quiero poner en una sola oración la blusa, el short, las sandalias. Si es singular, siempre la vamos a poner, por ejemplo, I am wearing a blouse, a shorts, sandals. Y si quiero poner otra cosa en singular, tengo que volver a usar a. Eso sería lo más indicado. Siempre utilizar a. Por ejemplo, okay. I am wearing a shirt, shoes, shorts, and no sé, algo ahí singular. In a tank top, ok? In a tank top. Entonces, siempre es bueno utilizar a cuando sea singular. Y media vez sea plural. Okay. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Ok, gracias. Yes. Gracias. No problems. All right. Entonces, otra cosa que podemos combinar con la ropa sería la parte de los colors. Okay? Hi, everyone.
Entonces, por acá tenemos algunos tonos de colores que vamos a aprender poco a poco. ¿Ok? Igual, ahí lo que vamos a tratar de hacer, quizás para hacerlo un poco más rápido, sería identificar el nuestro. ¿Ok? Identificar nuestro color de ropa. ¿Ok? Así que primero tenemos acá los colores comunes. Tenemos red, pink, ¿ok? Orange. Tenemos yellow. Tenemos acá al centro el color green, que sería el verde, green. Y tenemos, bueno, casi para todos los colores tenemos el tono claro y el tono oscuro, ¿ok? Entonces, por menos, el verde claro sería light green. Esta palabra light hace referencia a los colores claros, ¿ok? Hace referencia a los colores claros. Es decir, que ahí puedo poner, por ejemplo, light blue, ¿ok? Que lo tengo acá como el color azul. Pero puedo poner el celeste o el azul claro, light blue, ¿ok? Siempre utilizando esa palabra light, ¿ok? Light. Así que tengo light green, light blue. Luego también podemos hacer lo mismo con los tonos más oscuros, es decir, dark, ¿ok? Dark. Entonces tengo el color principal que sería green y luego tengo dark green, ¿ok? Dark green. Y tengo el color principal que sería blue y el dark blue, ¿ok? Que sería un azul oscuro. Y acá tengo el purple, ¿ok? Purple, que sería el otro color, ¿ok? Así que lo voy a decir una vez más para que usted logre identificar el color de sus prendas que anda ahorita, ¿ok? Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue y purple, ¿ok? Purple. Por acá tenemos otros colores que son un poco más oscuros, ¿ok? Tenemos el color blanco que sería white, ¿ok? White. Tenemos el gris que sería gray. Gray. Y tenemos los dos tonos, ¿verdad? Que sería light gray y dark gray, ¿ok? De los dos tonos que hablamos anteriormente, que sería el claro y el oscuro. Light gray, dark gray. Tenemos el beige, que nosotros le llamamos beige, ¿verdad? Así se escribe beige. ¿Ok? Beige. Luego tenemos el café, que brown. Caso curioso que en español nosotros decimos café para la bebida y para el color, ¿verdad? En inglés no. En inglés tenemos coffee, que es la bebida, y el color que sería brown. ¿Ok? Brown. Así que es muy importante ahí utilizar la palabra correcta. ¿Ok? Brown. Brown. Y de igual manera tenemos los dos tonos para el café. ¿Ok? Tenemos light brown y dark brown. Y finalmente tenemos black. ¿Ok? Black. All right. Así que les voy a decir los míos. ¿Ok? My shirt is blue and light blue. Okay, tengo los dos tonos, blue and light blue. My sandals are black. My shorts are blue. And my glasses are black. Okay, my glasses are black. Entonces, en ese caso es muy fácil, okay. Ahí ponemos nada más la palabra y luego ponemos el color, okay. My shirt is, my blouse is, ok, cuando la palabra sea singular. En caso la palabra sea plural, en el caso, por ejemplo, my shorts, o my pants, my sandals, ok, como la palabra está en plural, tengo que utilizar el verbo are, ok, are. Así que esa sería la estructura correcta para estas oraciones, ok. My shirt is, my pants are, ok. Todo va a depender de la palabra que usted vaya a utilizar, ok. Todo va a depender de eso. Si la palabra es singular, utiliza is. Si la palabra tiene una S al final, es porque está en plural, por lo tanto, tiene que decir are, ok. Are. Y también podemos hablar de nuestro color favorito, ¿verdad? What is your favorite color? My favorite color is, ok. Mi color favorito es, y ahí usted dice qué color es su favorito. All right.
Así que para ir finalizando, vamos a hacer esa actividad. My shirt is, my pants are, ok. Como ya la mayoría creo que me dijo ahí sus prendas de vestir, ahora quiero que describan el color de sus prendas, pero lo vamos a hacer en grupo, ok. Para que lo hagamos más rapidito y que volvamos a practicar las piezas de ropa que acabamos de mencionar. All right. Así que muy fácil, ok. Únicamente vamos a decir la prenda y luego decimos el color. Siempre acordémonos, ok, de poner atención si la prenda está en singular o en plural, ok. Para que podamos decir las palabras correctas. Así que les va a caer la invitación por ahí, ok, en su pantalla para que puedan ir a grupos pequeños, ok. Rápidamente leemos o decimos nuestras o describimos cómo andamos vestidos y luego vamos a regresar acá. Okay, 5 minutes. Okay, 5 minutes. Así que la invitación les va a caer en 3, 2, 1. Ahí está. José Alfredo, acepta la invitación, por favor, para el grupo pequeño. What is your favorite color? Is blue. My favorite color is blue. Your favorite color is blue. Excellent. Nice. Okay. ¿Qué está haciendo allí, Denis? No sabía que estaba. Escuchando. Siempre controlando aquí. ¿Quién faltó? ¿La otra persona faltó? ¿Hueso? ¿Quién es Hueso? Yo. Va. Ahí está. My teacher is like pink. I am. Hello. ¿Ya terminamos? Sí, ya. Yes? Sí, ya. Okay, what's your favorite color? Let's see, Roxana. What's your favorite color, Roxana? My favorite color is purple. Purple, okay, nice, nice. What about yours, Natalia? What's your favorite color? My favorite color is red. Red, okay, nice. And yours, Nelson? Purple. Purple. My favorite color. Sí, ah, también. Nice, nice. And René, what's your favorite color, René? My favorite color is blue. Blue, okay, okay. What do you think is my favorite color, people? ¿Cuál creen que es mi color favorito? Blue. Brown? Blue, no. Brown, no. Green? Green, yes, I like green. I like the nature. I like the mountains, yeah. All right, excellent. All right, deben nada más sí, así es, el Cerro Verde, beautiful place. Nada más denme un minutito mientras voy a ver los demás y vamos a regresar al grupo principal, ¿ok? Ok. Thank you. Bueno. Hello. Hello. Finish? Hola. ¿Terminamos? Sí, finished. Ah, okay, excellent. Let's see, Walter, what's your favorite color? ¿Cómo, perdón? What is your favorite color? My favorite is color white and black. Black. Okay, nice. And yours, Paulina, what's your favorite color? My favorite color is black. Black too. Okay. Wow. And yours, Miguel? My favorite color is light green.
Light green. Ah, nice. And Jose Alfredo, what's your favorite? My favorite color is red. Red. Uh-huh. And Sandra? My favorite color is red. Red too. Excellent. What do you think is my favorite color? ¿Cuál creen que es my favorite color? Your blue. Favorite color or blue? Blue, no. black. Black, no. Yellow? Yellow, no. Yellow is a nice color, but it's not my favorite. Uh-huh. Green. Green. Yes, I like green. Green is my favorite color. Oh, pero... sí, aunque ande vestido de arriba trabajo así con azul, no es ese. Excellent. Okay. Okay, people, vamos a regresar al grupo principal. Thank you. Okay. Okay, people, excellent. Let's see, nada más para terminar de pasar asistencia, me confirman los que ya están por acá, por favor. Vamos a ver, Michelle, ¿está por acá, Michelle? No. Misael. No. Nancy. Nancy. Romy. Rosemary, yes, right? Rosemary. Uh-huh. Yes, yes. Roxana Elizabeth. Roxana Lilian. Ruth Sarai. Sandra Marisol. Ahí está, ya la vi, thank you. Sarai Abigail. Presente. Thank you. Silvia, no, Lenny. Lenny, sí, está Lenny, ¿verdad? Stephanie. Presente. Thank you. Wendy, no, y José Alfredo. Ok, excelente. Thank you, José. All right, people, antes de despedirme, ¿cuál es la pregunta en inglés para preguntar qué color andas de vestimenta? Ahí se podría decir, por ejemplo, what color is your blouse? Ajá, what color is, y ahí le dice la vestimenta, ¿verdad? What color is your blouse? What color are your pants? Ok, nada más que creo que la estructura es un poco más complicada en cuanto. Tengo que mencionarle de acuerdo a lo que yo le estoy viendo así a la es. Persona. Ajá, así es. O lo que puede decir también es que la persona le diga, what are you wearing, ¿verdad? Y la persona le dice, ok, I am wearing a shirt. Y nomás la persona le diga, I am wearing a shirt, estoy vistiendo una camisa. Usted le puede decir, what color, ¿ok? ¿Qué color? Uh-huh. Para que ya en el momentito la persona le diga, what color. Uh-huh. Ahí creo que es menos complicado. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Ok, no problem. Okay. Bye, gracias. No problem. Ok, chicos, ahora, en la plataforma... ¿Y el color de ojos? Ahí también sería igual, o sea, what color are your eyes? Ajá, ¿qué color son tus ojos? What color are your eyes? Uh-huh. Are your eyes. Permítame, nada, que me equivoqué de ventana. Ahí estamos. All right, hay un par de cositas que necesito mostrarles. La primera, en la parte de la... que aquí en la plataforma... ya tenemos una sección para el manual del estudiante, ¿ok? En este manual usted va a poder encontrar las temáticas que aquí vemos, ¿ok? Con explicación y ejemplos, ¿ok? Para que lo descargue en caso usted necesite repasar alguna que otra temática, ¿ok? Por ahí lo puede descargar, no hay ningún problema. Y también nos están pidiendo de inglés corporativo que les acordemos de este comprobante, ¿ok? Que les mandamos al chat, ¿ok? Ahí al chat le mandamos este pequeño comprobante que usted necesita llenar ahí, bueno, hay que imprimirlo, ¿verdad? Llenarlo ahí con su información, su nombre completo, número de DUI y firma, y ese comprobante nos sirve a nosotros para hacer constar de que usted pudo ver o descargar, ¿ok? O utilizar
el manual que ahí se le presenta en la plataforma, ¿ok? Así que recuerde que debemos de mandarlo a la persona que escribió ahí en el chat, que se llama Elena, ¿ok? Se le puede mandar al número de ella o al correo de ella, que ella puso ambos por ahí, ¿ok? Así que por favor. ¿Eso no me llegó a mí? Este, está en el chat, usted en el grupo. ¿Sí? Sí, ahí lo puso sí, ella. Sí, yo también, Denis, pero no, no me ha caído a mí. No, a mí tampoco. Ah, va, se lo voy a reenviar. Ajá, les voy a reenviar la información. Es que eso no se lo mandaron personal, sino que lo mandaron al grupo de WhatsApp. Uh-huh. Ah, pues no lo vi. Denis, ¿y yo por qué no tengo ese grupo? Es que está toda la información. No, en inglés corporativo no los incluye a todos, sino que usted solo se mete al grupo. Ajá. Ah. Ajá, entonces hay un link en el que usted se puede incluir. Si quiere, al final de la clase, ajá, hay. Al final de la clase, si quiere, me escribe. Ajá. Y le mando el link para que se meta. Uh-huh. Va, exacto. Y después de la clase que tengo ahorita, les mando nuevamente la información completa junto al PDF para que lo imprimamos. Por favor. Lo llenemos, lo escaneemos y se lo mandemos a la persona correspondiente, ¿ok? Se supone que era para ahora, ¿verdad? Pero nos dijeron que le vamos a dar hasta mañana. Como prórroga para que lo pueda mandar, porque no lo pudimos avisar en la videoconferencia, porque como tuvimos videoconferencia el día viernes, no les pude avisar, pero para eso les estoy mencionando ahorita, para que lo puedan hacer mañana, okay. Y enviarlo el día de mañana, okay. Así que después de mi siguiente clase queda pendiente de devolverles a mandar esa información, okay. No se preocupen. Gracias, ¿no? Okay, gracias. All right, bye, excelente. Okay, bye. Good night. Bye bye. Thank you. Bye, buenas noches.